sàpies, perquè no és molt difícil. No, clar, clar, clar. No, perquè se fos, no? Se fos i s'han perdut uns vídeos. No, 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 això tot... tot està molt ben parit, eh? Calés que ve a l'aula. A veure, algun dia es dirà a Twitter i diran, ara pa, però mentre es duri... No, perquè jo crec que és un negoci també per ells ja. Sí, bueno, però que tinguin el mercat, que siguin els amos de tot. Ah, bueno. Molt bona nit a tothom, moltíssimes gràcies per estar aquí una jornada més de conferències que hem organitzat doncs, Òmnium Tarragonès i l'ANC de Tarragona, junt amb Juristes per la República. Avui doncs, ens trobem aquí amb un tema molt, molt important i uns ponents doncs, que són de primer nivell. I abans de començar, doncs, volia aprofitar també per comentar-vos que avui és 9 de novembre, sabem perfectament què vol dir 9N, sabem perfectament que va ser un dels primers passos que vam fer i volia doncs, explicar primer una miqueta, fer una petita referència amb tot aquest tema del 9 de novembre, que recordem que en els moments previs del 9 de novembre doncs, hi van haver també situacions polítiques conflictives, entre els nostres no acabem de trobar un punt i quan vam arribar a tindre un acord vam aconseguir fer el 9 de novembre. 9 de novembre que ningú donava cap mena d'importància, però resulta que sí que en tenia, que van dir que no es tornaria a fer, i evidentment no van tornar a fer el 9 de novembre, sinó que van fer un 1 d'octubre. I per aquest 1 d'octubre, que el que fa és reafirmar la voluntat democràtica del poble de Catalunya, doncs estem patint la repressió més bèstia de l'Europa actual. I en aquest sentit, el que no podem fer és, a dia d'avui, tancar els ulls i aguantar com l'Estat espanyol segueix passant per alt tots els drets civils dels nostres representants polítics. Tenim hostatges a les presons i tenim exiliats. I per això, quan des d'ANC i Òmnium, també doncs, amb juristes, doncs, vam proposar de fer un nou cicle de conferències, igual que vam fer a la primavera, doncs aquest tema d'avui era tan, tan, tan important. Només comentar-vos això i dels dos ponents, que després la Rosa Maria ja explicarà alguna cosa més, doncs comentar-vos dues coses. Avui tenim l'honor de tindre el senyor Boye i el senyor César Puig. Del senyor Boye el que esperem i el que ens mostra i el que ens projecta és l'esperança de poder afrontar l'acarnissament de l'Estat espanyol. I del César Puig el que volem és agrair-li la seva tasca, la seva dignitat i el rigor en tota la seva feina i dir-li sobretot que estem amb ell, que tots estem amb ell i que si quan l'ataquen amb ell ens ataquen a tots, no estàs sol. I ja per acabar, doncs, per tots els que sou seguidors de xarxes socials, ho entendreu més potser que altres, estic convençut que serà una conferència molt interessant i ahí lo dejo. Bé, bona tarda a tothom. No es tracta de que ens escolteu a nosaltres, no heu vingut a escoltar a nosaltres. Per tant, molt breument, en primer lloc, disculpar-nos perquè molts de vosaltres doncs, hem vist gent que havia de marxar, molts esteu drets, per tant, ens sap greu, però a Tarragona ens costa molt de trobar una sala amb molta capacitat. La més gran que tenim amb Acció és aquesta. Per tant, des de les dues entitats, ens dol que hagueu d'estar en una condició i que molta gent doncs, no s'hagi pogut quedar. Bé, ho ha dit el Gilbert, no m'allargaré massa, però sí, és un honor molt gran tenir amb nosaltres el senyor César Puig,
un gran dignificador de la política com a servei públic, perquè la seva és una llarga trajectòria, una persona amb una gran qualitat humana, un ferm defensor dels valors democràtics, avui tan malmesos, i ho reitero, un plaer, César, tenir-te entre nosaltres. Reitero el que he dit al Gilbert, és a dir, estem al teu costat al 100%. Gràcies pel que vas fer pel poble de Catalunya, César. Gràcies. I tenim en Gonzalo Boye. És una gran satisfacció tenir-lo també. Vam comunicar amb ell i us ho he de confessar. Li he dit en Benín, de manera àgil, ràpida, honesta, sincera, vinc a Tarragona, directe, sense dubte. Gràcies. I li vaig dir, amigues i amics, has de venir, perquè estem malalts de l'ànima i necessitem que algú ens parli de manera directa, que posi veu a la gent que tenim a l'exili, que és la seva veu, que posi veu a la gent que tenim a les presons. I bé, el tenim aquí. Jo reitero, no em vull allargar més, li agraeixo profundament que ho hagi acceptat i a Juristes per la República, a la Montserrat Martí, que hagi volgut doncs, convoiar aquesta taula. Montserrat i Juristes, gràcies per ser-hi. Per tant, amics i amigues, anem a escoltar amb ells. Bona tarda a tothom, moltes gràcies per l'assistència. Com ben dit els companys d'Òmnium i ANC, és un plaer estar aquí. Nosaltres representem a l'Associació Juristes per la República, que molts de vosaltres ja ens coneixeu. Som una associació de juristes, d'advocats i procuradors, que s'ha creat dins el que és el territori de Tarragona, que engloba els partits de Tarragona, Valls i Vendrell, i som un conjunt de professionals que vam néixer arrel de tots els fets de l'1 d'octubre amb la finalitat primordial de donar defensa i assistència a totes aquelles persones que es vegin represaliades per tot aquest conjunt de procediments judicials que s'han obert arrel de tots aquests fets. Evidentment, també, en nom de Juristes per la República, fa temps que volem organitzar un acte com aquest, especialment per donar el nostre més sincer escalf al company César Puig. En César és advocat i és col·legiat al Col·legi d'Advocats d'aquí de Tarragona. Evidentment, tots nosaltres hem anat seguint tot el seu procés i ens trobem, doncs, com tothom, indignats pel processament que se segueix contra el mateix. Entenem que és un gran professional, entenem que evidentment l'acusació que se segueix contra ell no té cap tipus de sentit i li volíem mostrar públicament aquest recolzament. Entenem també i volem aprofitar la vinentesa per posar de manifest que entenem que aquest recolzament, a part de venir de la nostra associació, s'hagués tingut que fer també a escala del propi Col·legi d'Advocats, al qual tots formem part, però davant la manca de pronunciament del nostre col·legi en donar un suport públic al César, doncs evidentment ho hem volgut fer nosaltres, davant de tots vosaltres, perquè entenem que evidentment nosaltres com a col·lectiu d'advocats i juristes doncs no podíem actuar d'una altra manera. Precisament entenem que no hem pogut triar un millor moment, un millor col·laborador i amb l'ajuda inestimable d'Assemblea i Òmnium per mostrar-li públicament el nostre més recolzament i dir-li que evidentment estem amb ell i que qualsevol cosa que necessiti aquí ens tindrà. Dit això, les presentacions del César Puig s'obren en el sentit que tothom coneixem la seva trajectòria. Hem de dir que ha ocupat molts càrrecs de responsabilitat a la Generalitat i l'últim d'ells va quedar suspès per l'aplicació del 155. Actualment, com tots sabeu, es troba en un procediment encausat a l'Audiència Nacional i, evidentment, com hem manifestat i com suposo que tots els que esteu aquí entenem que el seu processament és totalment injust. Dit això i sense més preàmbuls, li volem traslladar, com hem dit a l'inici, el nostre més profund agraïment per estar aquí, el recolzament i el reconeixement per tot el que has fet i el que estàs fent. I dit això, sense més preàmbuls, li donem la paraula. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies. Molt bona nit a tothom. En primer lloc, un primer agraïment, ho farem curtet això dels agraïments, però a les entitats que organitzen, tant a Òmnium com a l'Assemblea i com a també a l'Associació de Juristes per la República, que de fet són ells que fa temps ja em van dir que volien organitzar aquest acte i que jo, amb un matís que ara us faré, evidentment l'agraeixo moltíssim. El matís que us vull fer d'entrada és que jo aquí avui tinc el privilegi, tinc la sort de poder venir. I tinc també la sort de que cada dia treballo i vaig a dormir a casa meva i estic amb la meva família. Però n'hi ha uns quants, jo divendres vaig a Lledoners, que no hi són, i que jo interpreto que tot el que dieu, i no ho interpreto, és una obvietat, va especialment per ells. Per la gent, pels homes i dones que tenim a les presons, que són presos polítics, diguin el que diguin, per tots. Jo he tingut la immensa sort de poder compartir jornades de treball amb tots ells, amb el vicepresident Oriol Junqueras, amb el meu conseller Joaquim Forn, que per 3 mesos de conseller i per haver resolt els atemptats més greus que té a Catalunya se li demanen 16 anys de presó per fer la feina. En els amics Rull i Turull, que són amics meus i també compartidors de govern, amb el Raül Romeva, amb les dues dones que no hem d'oblidar que les tenim a més en condicions més penoses perquè estan soles en 2 centres penitenciaris, la Dolors Bassa i la presidenta Carme Forcadell, els Jordis, què van fer, i tota la gent que està a l'exili, començant pel president Puigdemont, per la consellera Serret, el conseller Puig, la Marta Rovira, el conseller Comín i l'Anna Gabriel. Ells sí que us agrairia un immens aplaudiment per ells. No crec que ens arribin a sentir, però almenys que en quedi constància. Dit això, també us agraeixo moltíssim el suport. Tant per ells que els hi arriba, perquè procurem que les coses que ens passen arribin a tots, com per nosaltres, perquè, home, trobar-te amb la situació que ens trobem, amb el recolzament i la simpatia de la gent, tot es fa molt més fàcil. D'entrada, però us hem de dir que, i en això, tots els que estem en cursos en aquests procediments judicials, que després us faré una petita referència, tots tenim una conclusió que per nosaltres és molt important. És a dir, jo i totes aquestes persones que us he dit, més el major Trapero, el Pere Soler i la intendent La Plana, que estan en la meva causa, més les 40 persones que estan al jutjat 13 i més els 700 o no sé quants alcaldes que també estan sent perseguits, perquè la paraula és que estan perseguits. Tenim la consciència molt tranquil·la, anem pel carrer amb el cap molt alt i estem molt satisfets de tot el que hem fet. Jo no sé si tothom pot pensar el mateix, però nosaltres sí. Nosaltres no tenim cap problema de consciència, dormim molt tranquils i aguantarem el que caigui. No us diré que no estiguem preocupats, perquè això voldria dir que som insensats. Estem preocupadíssims. Però el suport, l'escalf i la certesa de que no hem fet res que sigui delictiu, sinó que hem fet el que teníem que fer, et permet anar per la vida amb una tranquil·litat que jo crec que molta gent no la té. Molta gent que exerceix acusacions que no són certes, que fa informes que estan absolutament manipulats amb finalitats que no tenen res a veure amb l'administració de justícia. Dit això, bé, nosaltres ens hi juguem molt en aquest procediment, evidentment, ens hi podem jugar a la llibertat, poca broma, però hi ha altres béns i valors que també queden tocats en aquest procediment i que haurien de preocupar en una societat democràtica. Un i el primer és què estem fent amb l'administració de justícia. Li preocupa algú el que està passant
la imatge que s'està projectant, quina confiança tindrem després amb aquests tribunals que tots veiem el que han dit i el que han fet, saltant-se literalment a les lleis a les que després em referiré. Doncs hauria de preocupar, perquè més enllà de la causa independentista o sobiranista, aquí s'hi juguen altres drets que no són ni molt menys secundaris, com és el de tenir una democràcia plena i una administració de justícia fiable. I fixeu-vos, els primers que no creuen en la seva administració de justícia, i us explicaré per què, són els propis òrgans de l'Estat. No hi creuen, no hi creuen en absolut. Per mi l'administració de justícia és bastant més que el Tribunal Suprem, bastant més que l'Audiència Nacional, és un conjunt d'homes i dones que formen el que se'n diu el poder judicial, que treballen en els pobles, en les ciutats, en els jutjats, d'una manera abnegada. Jo he fet d'advocat pràcticament 30 anys, per tant, sé una mica de què parlo, i la majoria de la gent, amb encerts i amb errors, com tots tenim en aquesta vida, és una gent que creu en la seva feina. Però l'Estat no hi creu en aquesta gent. No hi creu i per això no vol que toquin les nostres causes. Creu només en la justícia que administra el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional, que són llocs de magistrats triats absolutament per fidelitat ideològica. D'aquest sí que se n'enfia. Del jutjat número 7 de Barcelona, per dir-ne un, no se n'enfia gaire, que és el que està processant algunes de les actuacions policials. De l'Audiència de Barcelona, de la secció cinquena, que hi va treure una resolució que és d'absoluta justícia i absolutament clara i que després us en parlaré, tampoc se'n fia gaire. Per tant, qui no creu en la seva administració de justícia no som nosaltres, perquè nosaltres l'únic que demanem és que ens hauria de jutjar, per exemple, el jutge que ens tocava, no el que ens han donat, que ara us ho explicaré. No hi creuen ells, no hi creuen ells. Només creuen en la justícia controlada, amb la que saben el que dirà, amb la que els hi mereix la confiança, perquè l'hem posat bàsicament nosaltres mateixos i difícilment dirà una cosa diferent perquè si no tindrà un problema amb la seva carrera professional. Per tant, hi creiem molt més nosaltres que ells. Una mostra de que no hi creuen, doncs evidentment nosaltres no hauríem d'estar a l'Audiència Nacional ni els consellers haurien de ser al Tribunal Suprem. I això no ho dic jo, que sóc part interessada i que em podria dir, home, és que això aquest senyor ho diu, ho diuen gent ara a la que em referiré molt poc sospitós. És a dir, suposant que fos cert que hem comès un delicte de rebel·lió, que ni s'hi assembla, com després us explicaré, suposant que fos cert, la causa l'hauria de conèixer, l'hauria d'haver instruït un jutjat de primera instància d'instrucció de Catalunya i l'hauria de conèixer l'Audiència Provincial de Barcelona, però això no es vol, perquè no se'n fien, perquè la millor administra injustícia i tenim un problema. Per tant, què es fa? Doncs es recuperen lleis d'una època tan democràtica com l'any 1940, que tots sabem que era una època d'esplendor democràtic a Espanya, amb una llei que es diu Llei per la Seguretat de l'Estat, que la va fer el general Franco per protegir les seves institucions, i han trobat que aquesta llei els donava peu per dir que nosaltres en realitat hem fet una rebel·lió que és un delicte contra les formes de govern, i com que han trobat un articlet a la llei del 40 que va anar a parar un codi penal franquista, doncs per aquí ens hi agafem i diem que això és competència de l'Audiència Nacional perquè és un delicte contra la forma de govern, delictes que ja no existeixen i que estan suprimits des del codi penal de la democràcia. Per simplificar-ho, la rebel·lió no ha sigut competència de l'Audiència Nacional des del gloriós Tribunal d'Ordre Públic, que els més grans sabreu de què parlo, que era el tribunal fet per reprimir la dissidència, que és exactament el que es fa ara, reprimir la dissidència en aquelles coses que es consideren essencials com la unitat de l'Estat. Llavors, quan un et priva del dret natural al teu jutge, és a dir, hi ha un dret fonamental que és que tots tenim dret a ser jutjats per un jutge que la llei diu qui és, no per un que et posaran a dit o a mida. Tots, la garantia d'imparcialitat és que quan ens han de jutjar no ens posaran un jutge segons ens diem Puig o Gonzalo Boye o Martí, sinó que en tindrem un que ens caurà perquè és el que la llei ha predeterminat. Quan alteres això, quan em poses una mida perquè tens de més confiança que el que et tocaria, es creu en la justícia? Es creu en la democràcia? S'afecten valors essencials. Perquè avui ens passa a nosaltres
i demà els que incordiaran seran uns altres que ara es posen de perfil. Però passarà, però passarà. Perquè depèn de qui incomodis en cada moment. Per tant, com us deia, resulta que creiem més nosaltres amb la justícia que demanem ser jutjats per qui ens toca, que aquests senyors que s'omplen la veu de complir la llei, la llei, la llei i la llei. Perquè parlant de complir la llei, doncs, per exemple, la meva pregunta que em faig sempre és: hem de complir totes les lleis o només les que ens convenen? Perquè, clar, jo i tots heu sentit a dir que tot el problema és que no hem complert la llei i que ells sí que compleixen la llei i la llei i la llei i la llei. Quan el principi de legalitat és això d'haver-hi lleis, només el principi de legalitat i d'haver-hi lleis és poca cosa, perquè en Franco també en tenia de lleis. També el complia, el principi de legalitat, a la seva manera. És a dir, complir només la llei sense mirar l'origen de la llei és poca cosa. Per tant, anem revisant aquests conceptes d'estat de dret que diu que tenen, perquè els tenen una mica rovellats. Falten més coses. Però, com us deia, diuen complir la llei, em pregunto, totes les lleis o només les que a mi em convenen? Perquè, per exemple, n'hi ha una, que és una llei orgànica de l'any 2005, que despenalitza el convocar un referèndum. Aquesta no la complim? Aquesta no la complim perquè no m'interessa. Això del referèndum és també un cas curiós. Primer, és un delicte especialitat espanyola, és a dir, no hi ha a Europa un delicte assimilable a penalitzar la convocatòria d'un referèndum. No hi és. No hi ha sigut mai, perquè l'Europa democràtica té certes vergonyes que no fa. Aquí, l'any 2003, en l'època gloriosa del president Aznar, i amb el pla Ibarretxe pel mig, se'ls va acudir allò tan fonamental, el que és una de les especialitats de l'estat espanyol, que és que no et convenceré però et reprimiré. No hi ha més. I van crear una llei que era, com que hi havia el pla Ibarretxe i el volien amenaçar de posar-lo a la presó, però van crear una llei que deia que convocar un referèndum seria un delicte de 5 anys de presó. I col·laborar-hi, facilitar-ho, és a dir, allò que tots van fer el 9N de l'any 14 que dieu aquí, o el 10 d'octubre, tots els que hi van anar, en principi també eren sospitosos d'aquest delicte. Bé, doncs això, l'any 2005, vista la solemne, des del punt de vista penal, solemne disbarat que era reprimir i empresonar la gent per una cosa tan senzilla com la voluntat d'expressar-se democràticament, doncs l'any 2005, amb el govern Zapatero, es va destipificar, es va derogar, i es va dir, a més, amb una exposició de motius molt clarivident, on es deia ningú pot anar mai a la presó per convocar un referèndum. Hi ha altres maneres, si no se li vol reconèixer eficàcia, de contrarrestar, des de la perspectiva d'un estat, la convocatòria d'un referèndum, però deia textualment aquesta exposició de motius ningú mai ha d'anar a la presó per convocar o per col·laborar en un referèndum. Bé, doncs ja ho veieu, sí que s'hi pot anar. De fet, ja hi són. Però clar, dius, com és que hi ha aquesta llei i aquesta exposició de motius tan clara, que és una llei, no és una llei del Parlament de Catalunya, perquè ja ho sabem que això del Parlament de Catalunya per ells els hi mereix pel respecte, és una llei de les Corts espanyoles. Com és que això està destipificat i seguim enviant la policia judicial a detenir gent només per participar en un referèndum? No ha quedat que havíem de complir la llei? Però aquesta es veu que no és llei, és una cosa de segona divisió. Clar, i com que la llei aquesta del referèndum està derogada, doncs ells què fan? Doncs reformulen el concepte de rebel·lió. És a dir, hi ha una cosa molt senzilla. Quan a tu t'han d'explicar què és un cop d'estat, és que no ho és. És a dir, quan el senyor Tejero va fer el que va fer, us ho van haver d'explicar. És que ho vau entendre a la primera? Doncs a nosaltres no ens ho han d'explicar, perquè resulta que hem fet un cop d'estat i no ens en havíem adonat. Bé, doncs ens ho expliquen. Però fixeu-vos a més quin cop d'estat més curiós que hem fet, que és, com diu el senyor Llarena en una resolució d'aquelles que s'han de llegir, diu que és un cop d'estat televisado, que això és una especialitat molt bona. És a dir, és tant com dir, imagineu-vos, és el senyor Tejero 15 dies abans sortint per la tele explicant que el dia 21 de febrer entraríem els tancs al Congrés. No sé si el vau veure, jo no el vaig veure, però potser sí que el vau veure. Però és un cop de televisado. O el general Franco, publicant a la Gaceta de Madrid on sigui, que el dia 18 de juliol farà un aixecament militar. O sigui, han fet la nova modalitat de rebel·lió, que és la rebel·lió televisada, durant 5 anys. I un es pregunta, home, si des de l'any 2012, amb uns documents que són els documents de la Transició Nacional, publicats a la pàgina web de la Generalitat, ja fèiem un cop d'estat,
ha trigat molt el govern per parar-lo, no? Perquè entre el 12 i el 17 han passat 5 anys. O no serà que ens ho inventem? O no serà que el tema de fons és que s'ha de reformular, ja és tard, el pacte constitucional, i que tot el que s'ha proposat des de sempre és parlar, dialogar i negociar. Però com que això incomoda, perquè el problema de fons és que hi ha una oligarquia que l'incomoda el que no sigui compartir, l'incomoda compartir el poder, doncs s'inventem aquestes històries. Però fixeu-vos quin cop d'estat hem fet, quina rebel·lió, televisada, programada, avisada, bueno, pràcticament doncs compartida per tothom. No és això. El que hi ha hagut és un sentiment, una expressió de voluntat popular d'una part importantíssima i majoritària de Catalunya que ja no combrega amb un status quo i que ells estan disposats a defensar com siguin. I si convé, amb la repressió, que és el que ara està passant. Ja vaig acabant, perquè aquí el que volem sentir després és el Gonzalo, que ens explicarà coses més al dia. Però per anar acabant, bé, per completar aquesta visió panoràmica, jo em permetreu que de la meva causa no hi entri més a fons, perquè a més últimament tenen molt d'interès amb el que diem i ens escolten molt. Es veu que no havíem suscitat mai tant d'interès com ara i per tant prenen nota i després reinterpreten. Clar, nosaltres tenim un petit problema a l'Audiència Nacional i ara us explicaré, és a dir, tot el conjunt d'actuacions que fa l'Estat tenien dos objectius. Un, ho va dir la vicepresidenta del govern, escapçar el moviment independentista, això ho anuncia la vicepresidenta del govern, i ho compleix el poder judicial, no diuen separació de poders d'això. I l'altre objectiu, que aquest és el que ens toca a mi, era escapçar els Mossos d'Esquadra. L'estiu del 2017 es produeix els gravíssims atemptats i l'actuació dels Mossos incomoda, en lloc de ser una actuació celebrada, incomoda perquè resulta que hi ha una policia que es pot sortir sola, perquè hi ha una policia que s'està intentant, això de les policies sempre és complicat, però s'està intentant que agafi uns paràmetres més democràtics, i que hi ha una policia estimada pel poble. I això incomoda. Incomoda a gent que no els hi agrada i pren nota de què passa amb els Mossos. Llavors nosaltres estem processats senzillament, no pel que hem fet, sinó pel que érem. És a dir, jo us explicaré a més, i és un honor, a mi m'han atribuït el màxim comandament de Mossos sense tenir-lo. És així, però bueno, ja en parlarem. És a dir, jo sóc, segons informe de la Guàrdia Civil, fixeu-vos el llenguatge, el jefe civil de los Mossos. Es veu que tenim un jefe militar, jo no l'he conegut mai, però el devem tenir, segur, segur. Perquè jo soy el jefe civil. Val. Si et mires els decrets interiors, resulta que el jefe civil no mana res, però és igual. Llavors, per què hi soc jo allà? Doncs perquè soc el secretari general d'Interior. I en la seva manera de pensar, aquest senyor mana i és equivalent al secretari general d'Estat de Seguretat que tenen a Madrid, que sí que mana. Per tant, imagineu-vos el rigor de la feina d'investigació que s'ha fet. Jo sóc aquí perquè sóc el secretari general d'Interior. Punto. I perquè, home, sí, tenia correus amb el major Trapero. També és delicte. També és delicte. Clar, en dret penal els que en saben, i el Gonzalo en sap molt, quan a tu et jutgen no pel que has fet, sinó pel que ets, tenim un problema. Això ja està inventat. La dogmàtica penal fa anys, als anys 30 se'n deia derecho penal de la voluntat, dret penal de la voluntat, que vol dir a tu et jutgem pel perill que representes, no pel que has fet. Quan s'arriba a aquest punt, tothom hauria de témer. Tothom hauria de témer. Perquè pot passar de tot. Pot passar de tot. I a nosaltres ens passa això. És a dir, a mi, per exemple, perquè vegeu el rigor de tota la instrucció, m'han nomenat secretari general de los Mossos d'Esquadra. No existeix. Però és igual. Algú va decidir que era el secretari general de los Mossos d'Esquadra. Però ja està.
A mi, doncs, per exemple, se'm diu que les meves coses grans que he fet és parlar amb un senyor que es diu Jové, que per cert no està inculpat de res, però és gravíssim que hi parlés. És a dir, és gravíssim que un secretari general d'Interior parli amb el secretari general de Vicepresidència. És a dir, és molt greu, és a dir, perquè som del mateix govern, però es veu que no ens havíem de parlar. Tot és un disbarat tan monumental, amb una falta de rigor. Amb una falta de rigor i un despreci absolut per la seva legislació. Perquè resulta que els atestats estan regulats com es fan per unes instruccions de l'Estat, de la Secretaria General de Seguretat, que diuen que en un atestat tu n'hi has de posar mai opinions. Un atestat és una cosa que fa la policia, que recull fets. Diu, aquí ha passat això, aquest senyor, hi ha hagut un robatori. Però en els atestats són novel·les, opinions. La gent opina. I diu, no, aquest senyor diu això, però en realitat volia fer allò altre. Diu, bueno, però si ho volia fer... No, ja ho dic jo, aquest senyor no s'ha enfit del que diu. Aquest senyor diu això, però vol dir allò altre. Això és un atestat. Clar, arribats a aquest punt, si a nosaltres, com és el cas, els atestats ens el fa el de la casa veïna, per entendre'ns, doncs ja es podeu imaginar com surten. Bé, res més. Jo al final només volia fer una petita reflexió final. Jo, per edat, vinc d'una època en la que sí que vaig votar la Constitució del 78. Jo sóc d'aquells que la va votar. I la vaig votar convençut de que s'iniciava un temps nou a Espanya, convençut de que ara sí que es reconeixeria la composició plural de l'Estat espanyol, la plurinacionalitat, això que se'n parla tant, i convençut de que les coses podien ser diferents en un marc de convivència en el qual els nostres drets nacionals fossin respectats. Fins abans del cop d'estat del 81, més o menys, semblava que la cosa aniria per aquí. A partir del cop d'estat del 81, i us faré un exemple gràfic perquè ho entendreu, el senyor Tejero va dir que el problema d'Espanya eren el terrorisme i el separatisme. L'any 81, que teníem el govern que teníem i que recordareu el que teníem i el dolor revolucionari que érem, l'any 81, vam ser el problema. I a partir d'aquí es gira tot. Tant es gira que l'endemà del cop d'estat hi ha una reunió al Palau de la Zarzuela amb el senyor rei i els partits nacionalistes ja no hi són ni convidats, perquè ells eren el problema. El cop d'estat no és culpa del senyor Tejero, és culpa nostra. Aquell costava més d'explicar, ara sí. Ara ja ho poden explicar amb totes les paraules què és el que volien. Per tant, aquells que vam votar la Constitució del 78 i que ens ho vam creure, jo m'he passat mitja vida creient-ho. De vegades m'acostava, però m'he passat mitja vida creient-ho. I que ara veiem com som i com hem acabat, s'ha obert una ferida sentimental que difícilment la tancarem. Perquè és molt difícil recuperar amb aquell que t'empresona, amb aquell que et vol 11 anys a la presó i amb aquell que et trepitja tots els drets individuals i col·lectius. És molt difícil. Jo sóc persona de diàleg i m'agradaria tornar a trobar el diàleg. De fet, si algun dia us llegiu en calma totes les cartes que el president Puigdemont li envia al president Rajoy el mes d'octubre, totes inclouen més d'una vegada la paraula diàleg. I la resposta és repressió. Totes. Perquè estava programada així. I no us enganyeu ningú. Hi havia la voluntat de fer el 155 i d'enviar la gent a la presó. No n'hi havia cap altra. Cap altra. I les proves són prou evidents. Bé, jo us agraeixo infinitament en nom meu i en nom de tots els companys. Insisteixo, jo aquí em sento només un representant privilegiat perquè puc ser aquí. Us agraeixo que no defalliu. És importantíssim el suport a totes les persones que es troben encausades i sobretot les que es troben empresonades o a l'exili. I en definitiva el problema el tenim tots. Per tant, entre tots hem de ser capaços de tirar-ho endavant. Moltes gràcies i molt agraït.
Moltes gràcies, César. Agrair-te de nou la teva participació, aquesta xarra o aquestes paraules tan entrenadores per tothom i que evidentment pues, ens deixen pues, molt afectats i molt colpits perquè és la dura realitat que estem vivint. Dit això, passarem a donar pas al company ponent Gonzalo Boye, el qui, com han dit a l'inici de l'acte, en cap cas s'ha mostrat o ha estat totalment predisposat a participar-hi, buscat el dia d'agenda que anava bé tothom i no ha calgut demanar-li més que una vegada. Sobre les presentacions, com diem, tothom el coneixeu, sabeu la gran participació i la gran implicació que té amb tot el tema dels procediments que s'estan portant arrel del procés i evidentment és un gran coneixedor les seves explicacions són molt clares, molt entenedores i també molt reals. Dit això i sense més preàmbuls, volem donar la paraula al mateix i agrair-li, com hem dit, la seva participació. Muchas gracias por la presentación y también a Òmnium y a ANC por la invitación. Yo voy a hablar en castellano porque solo hablo catalán en la intimidad. Pero bueno, todo se andará. Yo conocí a César el 5 de abril en una reunión que tuvimos por ahí. Horas antes que decretaran la libertad bajo fianza del presidente Puigdemont. ¿Te acuerdas, no? Como para olvidarse ese día. Ese día yo venía de Berlín, llegué a Barcelona, teníamos una reunión y ayer Cesc recordaba una cosa. Esa reunión parecía un funeral. Y yo la verdad que venía muy optimista a esa reunión y muy tranquilo porque la noche anterior habíamos terminado muy tarde de preparar el escrito solicitando su libertad. Y en los países democráticos la justicia es previsible. Cuando digo que la justicia es previsible es que la interpretación de la ley va de aquí a aquí. Y nosotros sabíamos que la situación del presidente Puigdemont iba a ser sin fianza, con fianza, confianza y alguna firma, confianza y retirada del pasaporte, pero sabíamos que ese era el margen. Claro, explicar eso bajándose de un avión en Barcelona con la experiencia que llevaban acumulada el 5 de abril era difícil. Y el único optimista en esa sala era yo, y en realidad no era optimismo, era realismo, pero era un realismo sustentado en algo concreto, y es que aquí, y lo decías tú antes, yo voy a decirlo de otra forma, aquí lo que se ha perdido es la seguridad jurídica y la garantía de una interpretación democrática de las normas. Cuando se toma la decisión de internacionalizar el conflicto, siempre ha habido un mito, que yo le dije al presidente que se fuera. No, ya habían salido cuando me piden asesoramiento, y yo digo, bueno, esto se puede hacer de distintas formas, y hay cinco países, algunos de estos cinco hay que ir. Uno de esos cinco países era Alemania. Pero el presidente fue detenido en Alemania por accidente, no porque estuviera dentro de los planes. De hecho, nosotros estábamos informando al fiscal belga que venía de regreso para presentarle porque se había cursado la segunda euroorden. Sin embargo, esa resolución, esa pasada por Alemania y el procedimiento en Alemania demostró algo. Algo que a la larga va a terminar siendo fundamental, como es que no solo los locos de los belgas o ese asilo de terroristas que es Bélgica nos iba a dar la razón. También nos la dio la Alemania de Merkel. ¿Pero por qué nos la dio la Alemania de Merkel? Por una sencilla razón. Porque existe absoluta independencia judicial y un poder judicial que se asienta en un entendimiento democrático de las normas. A los chilenos no nos gusta mucho hablar de los argentinos, pero ahora voy a hablar de un argentino que realmente admiro mucho, que es Zaffaroni. Él tiene un libro publicado que es La dogmática penal alemana de 1933 a 1945. Y él en su análisis llega a la siguiente cosa, dice, en el régimen nazi los juristas jugaron un papel
La norma era una referencia, pero no era el marco a aplicar si eso afectaba a la raza. Y la gran diferencia con los juristas fascistas era si afectaba no a la raza, sino a la nación. Yo creo que aquí lo que se está haciendo es una interpretación del derecho penal que no solo es antidemocrática, sino que se hace a la luz de una parte del artículo 2 de la Constitución, de la indisoluble unidad de la nación española. ¿Por qué es eso así? Porque si no, no tiene explicación. No tiene explicación que se apliquen normas que no son de aplicación, 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los elementos rebeldes. El propio Tribunal Constitucional, en su día, cuando actuaba de Tribunal Constitucional, dijo que eso era en relación a los delitos de terrorismo. Ahora se ha dado otra interpretación totalmente distinta de eso. ¿Por qué? Porque la norma es una referencia para la defensa de qué? Del mayor bien jurídico, la nación. Es decir, lo que están ellos haciendo es una cosa que ya está definido, que es coger el derecho penal y usarlo. Muchos compañeros han hablado del derecho penal del enemigo, pero Zaffaroni dice un derecho penal inhumano. Es decir, que trasciende al ser humano, que le da lo mismo el ser humano y que en realidad lo que busca son otras cosas. Y aquí lo están logrando hasta el momento. Lo están logrando mientras la causa no sale de España. Cuando la causa cruza el Pirineo, la causa se empieza a desdibujar, se empieza a desmoronar y se empieza a no entender nada. ¿Por qué quería decir esto? Porque yo creo que es súper importante que la gente tenga claro una cosa. Esto se va a ganar, pero necesitamos tiempo y terminar de hacer un trabajo que se está haciendo día a día fuera de España. ¿Y por qué decidimos hacerlo fuera de España? Porque uno nunca va a la casa de la suegra a convencerla. Y esto es así. Mi suegra lo sabe, sabe que yo digo estas cosas porque las digo delante de ella. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? No se puede ganar en ese territorio y pensar que se puede ganar en ese territorio es un punto de ingenuidad. Yo he sostenido varias veces que esto no es más que un trampolín para hacer las cosas donde hay que hacerlas. Es una cuestión, yo creo, bastante cultural el ser muy burros, muy burros, muy burros, y van a seguir en la senda hasta que venga alguien y les ponga en su sitio. Ese alguien es una comunidad en la que todos somos miembros, que es la Unión Europea, que es Europa, que es un contexto, el contexto natural. Si el presidente Puigdemont y el resto de los consejeros hubiesen querido evitar la justicia, yo siempre le he dicho a Maldivas, que no tiene tratado de extradición y el abogado se lo pasa a pipa. Y no Bélgica, nublado, lloviendo, frío, la comida siempre la misma. Es decir, creo que lo que a veces no se entiende es que la decisión de ellos fue trasladar el escenario de lucha, internacionalizar el conflicto y hacerlo en un entorno jurídico que permita lo que Tony Comín siempre llama el rescate, es decir, que lo que se consiga afuera se introduzca dentro para reconducir todos los procedimientos que se están haciendo aquí, porque efectivamente tú hablas de la instrucción 13, la instrucción 13 es la madre de todo el cordero, o sea, es un antro donde se, con vulneración de todos los derechos imaginables, se han conseguido una serie de pruebas que después se van prestando a los distintos procedimientos en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo. ¿Para qué? Para una cosa que es estratégica. El primer juicio a celebrar va a ser en el Tribunal Supremo. No te quiero desanimar, pero ahí va a haber una sentencia y que va a ser trasladada a los procedimientos que hay contra los alcaldes, al procedimiento de la Instrucción 13 de Barcelona, al procedimiento de la Audiencia Nacional. Es decir, ellos tienen también una estrategia, solo que esa estrategia es perfectamente identificable. Nosotros tenemos otra estrategia que ellos todavía no logran entender. Y la estrategia significa democratizar el procedimiento que se está siguiendo en España.
Miren, cuando en Schleswig, cuando dictan la resolución por la cual se acuerda denegar la extradición del presidente Puigdemont, hacen un análisis muy interesante. Dicen, estos hechos, los descritos en un informe de Llarena y otro informe de Llarena y otro informe de Llarena y otro informe de Llarena, son hechos que toda democracia, si se quiere considerar como tal, tiene que tolerar. Porque afectan a la libertad de reunión, de expresión, de manifestación, de asociación. Bueno, cuando un juez alemán o tres jueces alemanes te dicen una cosa así, igual te lo tendrías que pensar, ¿no? ¿Aquí qué hicieron? Pues nada, la retiramos. Y la retiraron. ¿Y saben lo peor de todo? Que son burros, burros, burros. Porque hay una cosa que es fundamental. Ni nosotros ni el fiscal pudo recurrir y se hizo firme esa resolución. Esa frase, esa resolución, es una resolución judicial firme previa a la que quiera adoptar el Tribunal Supremo Español. Claro, como estos señores son de hacer vacaciones en la Sierra de Madrid y no hablan mucho idioma, no se dan cuenta de la relevancia que en el contexto jurídico europeo tiene que ya haya una resolución judicial firme, gracias al señor Llarena, en la cual se diga algo tan esencial como esto. ¿Por qué para nosotros es esencial? Porque todos estos procedimientos van a terminar en Europa. A no ser que se tome una decisión que yo se la vengo proponiendo hace mucho tiempo. Salgámonos de Europa, reconozcamos nuestra realidad africana y ya nos montamos un chiringuito estilo Albania. El otro día yo hablaba con un juez y me dice, oye, pero es que España tiene menos condenas que Alemania en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y le digo, sí, ya. Y Albania tiene cero condena. Y no es broma. No recurren nunca. Y España se recurre mucho menos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de lo que se hace en Alemania. Sin embargo, aquí se hace por cosas mucho más graves. Y evidentemente, en Alemania sería impensable tener un ministro del Interior con 6 condenas en Estrasburgo. Y en España, orgullosos. 6. El señor Marlaska tiene 6 condenas en Estrasburgo por no investigar presuntas torturas. Ni siquiera por no hacerlas, sino que por no investigarlas. Y mire que le costaba poco investigarlo, porque era coger, enviar la causa a los juzgados de Plaza Castilla en Madrid y que se encargara otro juez. Ni siquiera eso. 6. Bueno, ante eso estamos. Tú me decías, la gente necesita tener una explicación de las cosas razonable, razonada. Yo creo que es muy difícil darla. Y es muy difícil darla porque estamos ante un escenario que nadie conocía. Los juristas, yo creo que todos los que aquí somos juristas, estamos viendo cosas que nunca hemos visto. A mí un día el presidente Puigdemont iba a contar una anécdota. Yo dije que no la iba a contar, pero la voy a contar. Me dice en Berlín, me dice, Gonzalo, ¿y esto va a funcionar? Y digo, no sé, presidente, yo esto lo he hecho siempre en la pizarra y me funcionaba. Ahora tenemos que probar. ¿Por qué? Porque realmente nos han llevado hacia un territorio desconocido en el cual la única referencia que podemos usar como válida y como cierta es el derecho europeo. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con la Unión Europea. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo cómo ha ido desarrollándose la Unión Europea, cómo hemos ido perdiendo protagonismo los ciudadanos. Pero hoy en día, yo digo, es la única garantía que tenemos. No hay otra garantía, y no hay otra garantía porque el único poder del Estado que no tiene contrapeso en España es el Poder Judicial. Vamos a presentarle una querella al señor Llarena. La tiene que admitir o inadmitir el señor Marchena. Que él es el que va a enjuiciar a los del proceso. Sobre la base de la investigación que hizo Llarena. Esa es la realidad. No existe un contrapoder. No existe, por ejemplo, un juicio de constitucionalidad a los magistrados del Supremo o del propio Tribunal Constitucional. Hay países que prevén que las cámaras de representantes puedan enjuiciar si la actuación de un tribunal o de un juez concreto
ha sido conforme a criterios constitucionales. Aquí no se puede. Ya no digo penales, ni digo constitucionales. O sea, ¿ustedes se imaginan un juicio al señor Llarena para ver si su actuación ha sido conforme a la Constitución? Si no ha pasado el artículo 2. O sea, pero es que es así de claro. Es así de claro. Ahora, también hay que tener presente una cosa. Lo que Cataluña ha intentado hacer y lo que Cataluña seguramente va a conseguir hacer, de eso no me cabe duda, porque tú decías que la ruptura afectiva es muy fuerte, yo creo que se cruzó una línea que no tiene vuelta atrás. Es decir, se puede ver en qué etapa se va a hacer, pero es muy difícil la vuelta atrás, porque España ha forzado la situación a unos límites insostenibles. Es decir, cuando tienes a un presidente en el exilio, cuando tienes a una persona, a dos personas que podían haber sido presidente de Cataluña en prisión, cuando tienes mucha gente imputada, muchísimos, porque realmente el censo es largo, es muy largo. Cuando toda esta gente está escuchando a dos, a tres abogados un día sábado, si a los abogados no nos escuchan ni los lunes nos van a escuchar los sábados, muy mal tiene que estar la situación. Es decir, lo que quiero decir con eso es que evidentemente vamos a tener que avanzar hacia un escenario en el cual es absolutamente imprescindible contar con un respaldo jurídico que permita que esto sea respetado, porque si no es la ley de la selva, y la fuerza está claro que él la tenía. La fuerza física, creo que el 1 de octubre a ustedes les quedó perfectamente claro quién tenía la fuerza. La fuerza moral es otra cosa, pero con la fuerza moral frente a la fuerza física caben algunas alternativas, pero evidentemente el Estado no se va a dejar llevar rápidamente. Ahora, los meses que vienen son meses complicados. Yo creo que a la gente siempre hay que contarle la verdad y vienen meses muy complicados, pero meses en los cuales hay que actuar conjuntamente y tirando hacia adelante con una idea muy clara. No hay vuelta atrás, no crean fantasías, es decir, el gobierno del señor Sánchez no tiene capacidad de actuar en este procedimiento. O sea, creer que tiene capacidad de actuar es una ingenuidad. ¿Y saben por qué? Porque esta gente se independizó. Los que se han independizado son ellos. Es decir, se aquejan mucho de que el Tribunal Supremo no es independiente. Yo creo que el problema es que el Tribunal Supremo no tiene un solo contrapeso. Si el golpe de Estado lo han dado ellos. Y cuando digo que es así, lo digo sin ningún reparo, por una sencilla razón. Hay una Fiscalía del Supremo que no responde a criterios del Estado. Hay unos jueces del Supremo que no solo no responden a criterios del Estado, sino ante los a quienes no se les puede exigir ninguna responsabilidad, porque no hay ningún sitio donde exigirle esa responsabilidad. O eso creen ellos. ¿Vale? Porque resulta que nosotros, dentro de la estrategia de internacionalización, presentamos una pequeña demanda al juez Llarena. Pocas veces se han reído tanto en mi cara como cuando presentamos esa demanda. Y la risa pasó de las carcajadas hasta terminar siendo un problema de Estado. Y a fecha actual sigue estando demandado. Le vamos a ganar la demanda por sus propios errores y siguen sin comprender que una demanda civil es solo la antesala de otras cosas. Siguen sin entender que desde Waterloo se están haciendo muchas cosas con una idea muy clara. El presidente Puigdemont y los consejeros no se han ido al exilio para pasárselo bien. Insisto, si se hubiesen ido para pasárselo bien no estarían en Bélgica. ¿Vale? Pero ahí se están haciendo muchas cosas que se van a ir viendo poco a poco y que en el fondo es la única manera que hay de que el burro entienda que tiene que ir por esta senda y no por esta otra. A palos, porque no han dejado otra alternativa, pero nuestros palos son palos judiciales, son palos de un Estado de Derecho, no son las porras ni de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional. Es decir, estamos haciendo las cosas a la velocidad que se puede, pero también midiendo las velocidades. ¿Por qué midiendo las velocidades? Porque las capacidades son limitadas.
Es decir, los recursos son limitados, las fuerzas son limitadas, y porque lamentablemente la justicia tiene sus ritmos, que a veces no son los de la política, a veces no son los de los estados de ánimo, y que nosotros no controlamos todos los ritmos. Hay un ritmo que lo está marcando el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo iba muy rápido cuando alguien quería ser presidente del Consejo General del Poder Judicial a partir de diciembre. Por lo tanto, se necesitaba tener el juicio celebrado antes de esa fecha. Cuando hubo algún escandalillo por ahí, entonces ya no se va a ser, parece ser, presidente del Consejo General, se quitó el pie del acelerador porque ya no había prisa. Llevamos así meses en que si los tiempos, que si esto, que si lo otro. Yo creo que la gente tiene que tener claro una cosa: vamos a hacer cosas, estamos haciendo cosas. Si están tan nerviosos, no es por nada, es por lo que se imaginan que estamos haciendo, y se imaginan mal, porque estamos haciendo todo lo contrario. Pero claro, porque parte del problema es qué hacemos ante situaciones. Miren, yo les voy a contar una cosa. La primera reunión que tuvimos con los abogados en Bélgica, y ayer lo decía Cuevilla, nos miraban como marcianos, porque a pesar de la larga amistad que yo tengo con varios de ellos, de repente me dice Christophe Marchand, me dice, bueno, Gonzalo, ya, pero en serio, ¿cuál es el problema de verdad? Digo, Christophe, llevo 3 horas explicándotelo. No lograban dimensionar que eso estuviese pasando aquí. Con Amer pasó lo mismo. Y Amer un día dijo, es que estos españoles están locos. Y yo le dije, más o menos. Fuimos a una reunión en la que estaba una de las barristers en Inglaterra. Hay un solicitor y un barrister que llevan la defensa. Y dice, pero esto no puede ser. Y Amer dice, es que estos españoles están locos. Entonces se empezó a sentar esa idea. Con Schomburg estamos hablando de un juez, ex juez, probablemente uno de los mayores expertos mundiales en extradición, con todo un prestigio profesional. Las primeras reuniones, ellos empezaban a tomar nota y dejaban el bolígrafo. Y de repente decía su hijo, sobre todo Søren, que es muy ejecutivo, me dice, bueno, pero los hechos relevantes, ¿cuáles son? Le digo, son los que te estoy contando. Claro, cuando empezamos a entregarle traducciones de documentos hechos por el señor Llarena, autos suyos, y empiezan a ver, empiezan a no comprender. En todos lados hemos sufrido el mismo proceso. Entonces, muchas veces lo más difícil o el mayor problema que estamos encontrando en la internacionalización de estos procesos es que la gente entienda que esto no solo es posible, sino que está sucediendo. Está sucediendo. ¿Por qué? Porque se supone que vivíamos en un contexto, que era el contexto europeo, donde teníamos unos valores comunes. Esos valores comunes permitieron, ante un problema de terrorismo, implementar un sistema de entregas aceleradas, de extradiciones express, que es la famosa euroorden. Y ese mismo país termina utilizándola como un arma política. Quebrar el principio de confianza entre los estados es muy difícil. Y hasta el momento le ha pasado a 3 estados. Polonia, Turquía y España. Solo 3. Yo más de alguna vez he dicho, España es la nueva Turquía. Porque es los únicos 2 países del ámbito OTAN que tienen a políticos en ejercicio presos son Turquía y España. Que a veces perdemos las perspectivas. Eso es así. Nos puede molestar más o nos puede molestar menos. Imagínense lo que me molesta a mí, usted también, pagando impuestos en España para que hagan este tipo de chorradas. O se los gasten, como se han gastado en el procedimiento ahora en Bélgica de defender el honor del señor Llarena, 500.000 euros. Yo, por una cuarta parte, les explicaba todo cómo hacerlo. A mí no vino ni Dios a preguntarme. O sea, sí.
Yo creo que de verdad estamos viviendo una situación tan compleja. O sea, tú ahora te enfrentas a un juicio, pero se enfrenta también el jefe policial que ha llevado dirigió casi todas las investigaciones que se han realizado importantes en Cataluña. Y yo me pregunto, si yo ahora defiendo un malo y mi juicio es después del juicio de Trapero, mi mejor argumento es decir, un delincuente dirigía la investigación. No han pensado, porque la indisoluble unidad de la nación española te nubla la vista. Te la nubla como político, te la nubla como juez, te la nubla como fiscal, te la nubla como periodista. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un marco mediático mucho más amplio que el que se ve en España. Al principio de todo esto, y hasta ahora todavía, los medios tratan esta situación de una forma en la cual Trump estaría fascinado. O sea, y cuando digo fascinado, yo nunca me olvido el día 2 de noviembre cuando llego a contarle a la juez Lamela que mis defendidos se habían trasladado a vivir a Bélgica y que entonces, bueno, ¿qué tal si lo dejamos por videoconferencia, no? Y los periodistas se reían. Y no solo se reían, sino que decían, pero si en 3 semanas les van a entregar. O sea, tú sabes que eso va a ser así. Yo decía, pues no lo veo que vaya a ser así. Y ese discurso surge de la Audiencia Nacional. Pero en este año, si hacemos un análisis, vais a ver que lo que han hecho es una concatenación de relatos. Y lo que no hay que hacer es comprar los relatos. ¿Cuál fue el primer relato? En un mes Bélgica les ha entregado. Cuando el 5 de diciembre Llarena retira la OED, dicen, es un gran estratega. Pero eso está ahí, está escrito. Cuando en febrero Llarena no se atreve a cursar la OED a Dinamarca, a pesar de que lo pide el fiscal y que el presidente Puigdemont estaba en Copenhague en esos días, dicen, no, ya sé que demostró en diciembre que era un gran estratega. En marzo cursan la OED por segunda vez y el 25 detienen al presidente Puigdemont entrando en Alemania. Yo creo que ese ha sido el momento más bajo anímicamente para Cataluña. Y yo, debe ser que desayuno otra cosa porque estaba súper tranquilo, ¿eh? O sea, pero en esa circunstancia voy a reconocer una cosa. 2 personas estábamos tranquilas. 11:21 minutos de la mañana. Las grandes cosas en mi casa siempre pasan en la cocina, que es mi reino. Y digo, joder. Porque cuando veo que era el presidente Puigdemont el que me estaba llamando, yo dije, problema. Contesto, le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, nada grave, estoy aquí con unos señores policías alemanes. Y yo digo, vale, le digo, pásame con ellos. Me pasan, lo primero que hago es designar al abogado, digo, mire, se va a hacer cargo de la defensa, Wolfgang Schomburg, y entonces le digo, ¿cuál es el teléfono de su cuartel, de su oficina? Y me dice tal número, me dice, pero no llame hasta media hora más porque estamos los dos que estamos ahí, estamos aquí, dejamos puesto el contestador. Y le digo, vale. Entonces le digo, pero mire, páseme con el presidente. Yo así, páseme con el presidente. Me dice, sí, por supuesto. Me lo dan y le digo, presidente, ¿te acuerdas cuáles son los 5 países? Me dice, perfectamente. Le digo, vale. Y de ahí yo ya le pido instrucciones de a quién llamar, esto, lo otro, porque, bueno, la llamada del detenido. Solo 2 estábamos tranquilos. Y eso habla mucho de la capacidad de enfrentar un desafío histórico. O sea, y el presidente Puigdemont no solo lo ha estado enfrentando, sino que lo sigue enfrentando y lo va a seguir enfrentando. Es un desafío histórico. El que está haciendo el pueblo de Cataluña y los líderes, los que están presos, los que están imputados, los que están exiliados, todos están haciendo un gran esfuerzo. Evidentemente, para todos yo creo que era mucho más sencillo no meterse en fregado, o sea, y haberse quedado en su casa tranquilamente, pero bueno, estamos ante eso. Ahí yo tuve claro una cosa: esto se va a ganar exclusivamente porque es voluntad popular.
O sea, nosotros el día 25 teníamos previsto que el día siguiente, lunes, una reunión en Bélgica con todos los exiliados más los abogados. Bien. Me llama Jaume Cuevilla y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, ¿qué hacemos? Vamos a Bruselas primero y de ahí nos vamos a Hamburgo, ¿no? Porque no podemos dejar todo esto tirado. Bueno, lo hicimos así. Llegamos a Neumünster y había mucha gente de ANC, de Omnium, de PDCAT, muy deprimida con la situación. Yo veo esto y digo, mi futuro está claro, voy a hacer coaching. Dejo el derecho y me dedico a hacer coaching, porque realmente yo se lo digo, le digo, oye, es que esto no es un problema, es decir, ahora vamos a pasar unos días complicados, pero esto tiene solución, en realidad estaba más o menos previsto que pudiese pasar. Yo creo que ahí, ¿y por qué estoy llegando a este punto? Porque quiero volver al 5 de abril. En esos momentos creo que la gente me miraba o como un clavo ardiente o como un perro verde. Y puede que sea un clavo ardiendo verde. O sea, una mezcla. Pero eso tiene que ver con una cosa. No estamos improvisando. No hay nada improvisado. El Estado está improvisando. Al Estado le salen enanos por todos lados. Lo que pasa es que tienen más capacidad de irlos tapando. Nosotros no estamos improvisando. Estamos haciendo una cosa muy profesional en la cual tenemos una gran ventaja. Nuestros defendidos nos han depositado una infinita confianza para hacerlo y ustedes han proporcionado un gran apoyo para hacerlo. Y ahora vuelvo al 5 de abril. El ahí lo dejo surgió en la madrugada del 4 al 5 de abril. Después de terminar con Schomburg, me voy a una reunión. Bueno, es mentira, me fui a una cena con unos amigos en Berlín, que han sido muy fundamentales en toda esta causa, porque uno de ellos es Wolfgang Kalec, uno de los grandes abogados europeos, a través del cual yo en su día conocí a Schomburg, y él nos ha estado también asesorando. Pero nos fuimos muy tranquilos de haber hecho bien el trabajo. Bueno, típica cena alemana, parten con 3 cervezas, después viene el vino, después el chupito. Y yo digo, no, yo voy a ir caminando al hotel, así me despejo, tranquilo. Y de repente, digo, 12 y 20, hago el tuit y digo, hoy va a ser un gran día. Y ahí lo dejo. Pero estaba pensando, tanto en Bélgica como en Berlín, teníamos todo eso ahí. Y eso fue como a las 2 de la mañana. A las 5 y media me levanté, me tomé el avión para ir a Barcelona, pero tenía que hacer escala en Frankfurt. Como a las 7 aterrizo en Frankfurt, conecto el móvil y lo primero que escucho es mi mujer que me dice, ¿qué has hecho? Le digo, ¿qué? Le digo, si venía en avión. Me dice, no paran de llamar periodistas a casa. Le digo, hostia, ¿pero por qué? Me dice, ¿pero qué has dicho? Le digo, si no he dicho nada. Y de repente me dice, algo has tenido que decir. Y le digo, no he dicho nada. O sea, a ver, ¿a qué hora? Si he salido a las 5:30 del hotel, he llegado al aeropuerto, me subí al avión. Y le digo, la última hora vengo volando. Me dice, y digo, coño, va a ser el tweet. Y empiezo a revisar y ya tenía como 3.000 retweets. Y digo, uff, qué mal rollo. Mejor le digo, mira, yo voy a pagar ahora y me tomo el otro avión. Y me fui a Barcelona, donde tuvimos esa reunión. Muchas de las personas que estaban en esa reunión yo no las conocía y han sido claves a lo largo de todo este procedimiento y van a seguir siendo claves porque ahí se hablaron de muchas cosas y yo insisto que ahí yo seguía siendo el perro verde porque estabais muy deprimidos, muy preocupados. Y yo decía, nada, terminada esa reunión, me voy al aeropuerto para seguir viaje a Madrid cuando estuve a punto de no pagarle al taxista porque justo me llega el mail con la libertad del presidente. Entonces digo, bueno, mira, le vamos a pagar para que no haya lío, pero estaba lleno esto. Y ahí llamo a Elsa y le digo, mira, ha pasado esto, necesitamos reunir tanto dinero para la fianza. Y claro, la sensación era totalmente distinta, pero era distinta porque tal vez no habíamos explicado bien lo que iba a pasar. Lo que yo quería hacer hoy es un poco, a través de una serie de anécdotas, explicaros que a la larga esto se va a ganar. Pero nadie ha dicho que sea fácil. Esto es muy complejo. Esto tiene un problema de biorritmo, porque realmente el derecho funciona así, los ritmos procesales hacen que la gente suba, baje de ánimo. Pero si uno tiene claro dónde vamos a llegar,
evidentemente lo que tiene es que aguantar los tirones de los malos momentos. El juicio va a ser un mal momento, sin duda. Pero yo el juicio lo enfrentaría de otra forma. ¿Por qué les van a juzgar? Si ustedes tienen claro por qué les van a juzgar, el juicio no es más que una plataforma para que se demuestre que es una persecución política. Si tenemos claro por qué y cómo les van a juzgar, el juicio no es más que un trampolín para ganar posteriormente en Europa. Y es más, les voy a decir una cosa que tal vez no debería decir, pero yo creo que es el momento. Si ganásemos en el Tribunal Supremo, es que llevamos un año equivocados. Ostras. ¿Vale? Y en estas cosas, yo por lo menos suelo equivocarme muy poco porque les conozco. O sea, no nos estamos equivocando. Pero se va a ganar. Solo necesitamos tiempo, confianza y apoyo. El trabajo que se está haciendo fuera de España y fuera de Cataluña es muy importante, es muy potente y me hiciste unas preguntas y te dije, es que no lo puedo decir y no lo voy a decir. Pero sí les digo una cosa, nos lo vamos a pasar pipa en los próximos meses. Y eso... Y eso le tiene que dar a ustedes fuerzas. Cuando no entiendan alguna cosa, muchas veces no la van a entender porque están hechas para que no se entiendan. ¿Vale? Es que, bueno, los abogados de algo tenemos que vivir, entonces eso es importante. Pero, en realidad, cada cosa tiene un sentido, tiene un momento y tiene un encaje dentro de un esquema mucho más general. Ahora, sí les pido que mantengan la confianza de que la gente que está en el exilio está trabajando todos los días. O sea, menos Comín, que siempre llega tarde, porque no hay forma de que llegue a la hora. Pero lo voy a terminar educando. Es que, sí, no se preocupen. Es que a él le faltó hacer la mili, entonces no sabe eso, que las 8 son las 8 y no las 8 y 5. Van a pasar cosas. Esas cosas, cuando se logren comprender, cuando se logre ver la película completa, van a entender que ha habido una planificación, que aquí nadie... Y vuelvo a insistir en lo mismo, me voy a repetir, pero prefiero repetirme. No hay nada improvisado. Yo más de alguna vez he dicho que el presidente Puigdemont tiene suerte, pero dentro de un marco. Si no compras muchos números en la lotería, no vas a tener nunca suerte, tienes que comprar muchos. Él ha hecho una apuesta, los consejeros han hecho una apuesta, la gente que está en prisión aquí ha hecho una apuesta, y evidentemente es imposible ganar el pleito en España. Hay que internacionalizarlo y es imposible internacionalizarlo sin tener un pleito en España. Es decir, lo uno y lo otro son dos caras de una moneda. No podemos olvidarnos que para internacionalizar este pleito no podían estar todos exiliados y para internacionalizar este pleito no podían estar todos presos. Y la clave del éxito radica en tener dos frentes. Uno, que es 100% de ellos, y otro que les queda grande. Y nosotros tenemos una estructura muy flexible, muy ágil. Tú me dijiste, ¿quieres dejar la mochila aquí? Y yo dije, no. La mochila está aquí. Y la llevo siempre conmigo. Mire, todo es reemplazable, menos el disco duro, menos los pendrives, menos esto, menos lo otro, menos lo demás. Ya, y pesa muchísimo. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Todos los abogados que estamos trabajando afuera estamos en la misma dinámica. Cuando hay que hacer una cosa, nos tomamos un avión, vamos, nos reunimos, volvemos, esto, lo otro. ¿Por qué? Porque sabemos de lo que estamos hablando y de lo que queremos conseguir. Y esto se va a conseguir. Yo creo que la gente que va a enfrentar juicio, entre otros tú, debéis de tener claro que, primero, pase lo que pase en los juicios, evidentemente
Bueno, tú tienes una ventaja, que tu juicio tiene segunda instancia y tercera instancia. Sí, no, no, además yo conozco a esos personajes, digo a esas señorías, que evidentemente son grandes juristas, lo que pasa es que hacen buen derecho en la intimidad también, y por eso no les conocemos mucho, pero yo creo que entre un juicio, el otro y el término de... Yo creo que a finales del 19 van a ver muchas cosas que la gente las va a ver ya desde otra perspectiva. Porque no hay cosa más importante que no perder los parámetros y las distancias. Cuando te piden 25 años, 12 meses, no es nada. No es nada. Y recuerden que llevamos 12 meses en esto. O sea, esto ha sido un juicio exprés. En 12 meses el Tribunal Supremo no maneja ni una casación, ni un recurso de casación. Y aquí han hecho una investigación, han dictado una sentencia, digo, han abierto un juicio oral, han redactado una sentencia. Todo eso ha pasado en 12 meses. Nosotros llevamos 12 meses de los cuales, les parecería sorprendente, el otro día lo calculé, más de 4 meses solo han sido traducciones. Claro. Que son tiempos que no manejamos. Y así todo, vamos por delante. Y a la larga yo creo que se van a conseguir las cosas dentro de lo que tú decías, un marco de respeto y un marco de derecho. No hay cosa más triste que un proceso político terminemos siendo los abogados los protagonistas. Eso solo habla mal del que ha forzado esa situación. Cuando un político, antes de hacer una declaración, tiene que llamar a su abogado, mal vamos. Eso en Turquía, en Polonia y en España. Muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias por tus palabras. Solo decirte que nos has dado un chute total de optimismo y adrenalina a todos, y desde luego esta noche dormiremos bastante, bastante tranquilos muchos de los que estamos aquí. Dicho ello, donarem torn de paraula per, si volen fer alguna de les preguntes a algun dels ponents. Intentem que siguin breu perquè no disposem d'excessiu temps. Si me permite, sí. Quisiera... ya que en el caso técnico el Tribunal Internacional de Derechos Humanos ha tardado 7 años en sentenciar, con lo cual el Rostegui se ha tragado 6 años, ¿eh? Entonces, aunque cambie nuestra perspectiva, que seguro que cambiará el año que viene, a finales sobre todo, siendo optimistas, ¿cómo ve usted que pueda digamos, acelerarse? Puede que me estoy atreviendo a decir una palabra demasiado osada, ¿no? Ante un tribunal internacional que además está en Europa, en una Europa en que, claro, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero que las declaraciones últimas del señor, bueno, por llamarle algo, Juncker, con el señor Sánchez, no son nada favorables a nada. Ya sé que no tiene nada que ver con los tribunales, pero sí que tiene que ver en una actitud, digamos, oficial de los diversos estados. Bueno, en primer lugar, las declaraciones del señor Juncker siempre dependen si son antes o después del aperitivo. A ver. Mire, el caso Tegui demuestra muchas cosas. Es la única persona que yo conozco que ha sufrido dos periodos de condena en dos causas declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o declaradas con vulneración de derechos fundamentales. Y todavía sonríe Tegui, o sea, que eso es lo sorprendente.
se ha tardado ese tiempo. Eso fue antes de la reforma del reglamento del tribunal. Ahora el procedimiento es bastante más rápido, pero tiene sus servidumbres. Demandar en Estrasburgo es un formulario que tiene exactamente 3 páginas de espacio tasado para el relato de hechos y otras 20 para alegaciones y 2 páginas espacio tasado, y cuando digo tasado es un formulario PDF rellenable, para las vulneraciones de derechos fundamentales. ¿Qué quiero decir con eso? El gran filtro es la admisión. Una vez que se admite a trámite, y por eso nosotros hemos sido muy pesados, muy desagradables incluso en insistir, la entrada en Estrasburgo no hay unos señores de librea y una alfombra roja esperándonos con los brazos abiertos, sino que hay que ir, pegar una patada para poder entrar. Y después ya todos son cordialidades, pero primero hay que entrar. Y en el momento que se entre, los periodos actuales, hoy en día, las causas que se tramitan, las demandas que se tramitan después de la reforma, son bastante más rápidas. Pero nosotros no hemos fiado todo a Estrasburgo. No lo hemos fiado todo a Estrasburgo. Lo que pasa es que al Tribunal Supremo se lo vamos a ir explicando de a poco. Pero no hemos fiado todo a Estrasburgo. Sin embargo, Estrasburgo es uno de los destinos a los que se va a ir. Probablemente el más lento. Pero cuando estamos hablando del más lento, estamos hablando de bastante menos tiempo que antes de la reforma, que es la que afecta a causas como el señor Otegi. De hecho, yo mismo tuve una vista en la Gran Cámara hace un mes atrás de una demanda que interpusimos hace exactamente 2 años y 8 meses, que ya se dictó sentencia, España la recurrió y hemos ido a la Gran Cámara, que es sobre las devoluciones en caliente. Es decir, en un tiempo que ha sido inferior a 3 años, hemos tenido no solo resolución, sino incluso recursos. Ahora, hubiese sido muy interesante que el gobierno español en octubre no se hubiese negado a firmar el protocolo 16 de Estrasburgo, que hubiese permitido el planteamiento de una suerte de cuestiones prejudiciales en materia de derechos fundamentales. Yo entiendo que no lo firmen, porque el ridículo sería monumental. O sea, oye, ¿puedo condenar a este violándole estos derechos? No, mira, no puedes. Ah, bueno, bueno, me da lo mismo, los violo igual y sigo. Eso, el protocolo 16 es una clave para acelerar todo el procedimiento, ¿no? Bien, antes lo he dicho de viva voz y quizás no se ha ido lo suficiente. Creo que tenemos que movernos todos en 2 aspectos. Uno, el económico, en las cajas de asistencia. Le pido a Asamblea y a Omnium que expandan los números de cuenta de la caja de asistencia. Y otro, las personas que tenemos a Carmen muy cerca. Ahora mismo hay un grupo de personas que está cenando allí a la intemperie. Y, perdón, pero creo que con eso no es suficiente. Tendríamos que hacer algo más todos. Tenemos que hacer algo más todos. Ir pensando cómo lo hacemos. ¿Alguna cuestión más? Aquí va, aquí va. Sí, buenas tardes. Le quería preguntar al señor Royo. Hoy, perdón, Boye, perdón. No. Quería decir que... No, perdón, al señor Boye. Quería hacer alusión a unas palabras de su compañero, el Pérez Royo, sí. Que él siempre comenta que sin el protagonista principal no puede haber un juicio penal, es decir, sin Puigdemont no puede haber un juicio penal. ¿Qué es lo que usted piensa de esto o diría? Es decir, que no puede haber causa sin el principal protagonista, ¿no? Contra los consellers. Bueno, yo, la verdad, él es Royo. Sí, sí, sí. La verdad es que yo estoy de acuerdo con Javier. Nosotros solo hemos discrepado en una cosa, que justo esta mañana hemos acordado dividirnos el trabajo. Es la forma en que se presenta, pero evidentemente hay una falta de legitimidad constitucional para acusar a quienes tienen una posición delegada, es decir, el único que tenía una vinculación constitucional con el cargo a través del estatut es el presidente, los demás los nombra el presidente. Entonces yo creo que es un tema que la gente dice, ah, este es un rollo de juristas. Ya, es que Estrasburgo es un rollo de juristas. Y entonces, en esos rollos hay que llegar preparado.
Yo creo, o sea, resumiendo, creo que Javier tiene toda la razón del mundo y creo que no hay que desperdiciar los conocimientos de una persona como Javier. De hecho, y no es broma, esta mañana hemos estado hablando él y yo, y yo le he dicho, mira, yo lo que no veo es esto, pero ¿por qué no vamos de esta otra forma? Y entonces me dice, hecho. Y yo le tengo que mandar una parte, él pondrá la otra, y sacaremos un documento que sea útil como un instrumento de trabajo, porque evidentemente, si ellos quieren hacer un juicio penal, ese juicio tiene que tener una legitimidad. Y la legitimidad no viene de otro sitio que no sea la legitimidad constitucional. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con la Constitución, pero esa es la legitimidad que hay. Entonces, si ni siquiera se respeta esa legitimidad, eso entraría perfectamente en una vulneración del artículo 11 o del 17 incluso del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque de cara a Estrasburgo no solo hay que plantear que no te dejaron defenderte, no solo hay que plantear que el juez no era imparcial, no solo hay que plantear que no te permitieron una serie de pruebas. ¿Y por qué no planteamos el problema real? Y el problema real es que todas esas violaciones del debido proceso se producen para justificar una violación previa. El derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación vinculada al derecho a autodeterminación. Como te han violado ese derecho, hay que encubrirlo. ¿Cómo lo encubrimos? Criminalizando. ¿Cómo justificamos esto? Pues violándote el resto de derechos, los derechos a un proceso debido. Es decir, creo que hay que hacer... Esto sí que me está saliendo rollo, pero es que es importante el tema. Yo creo que hay que ir a la... Hay que ser radical en esta defensa. Y cuando digo radical me refiero a la radicalidad, a la esencia misma del problema. El problema no es que te estén vulnerando el derecho de defensa. Es que te lo están vulnerando para que no salga a la luz que previamente ya te habían vulnerado otros derechos, los derechos políticos y civiles. El derecho a elegir, el derecho a manifestarse, el derecho a expresarse. Esos derechos, que también son parte del convenio, también son amparables. Y ante eso, España no tiene cómo defenderse. Una vulneración del artículo 6 del convenio. El artículo 6 del convenio habla básicamente de proceso debido, las garantías procesales. Siempre se puede justificar en que por normativa interna, la explicación, esto, lo otro, y te mandan de vuelta a tu casa tal cual llegaste. Pero plantearle a Estrasburgo que esto no es más que la coartada para encubrir las otras vulneraciones que son mucho más graves, es obligarle a Estrasburgo incluso a entrar en Gran Cámara directamente, que es una cosa que yo creo que es el objetivo, es decir, entrar y entrar bien. Y me enrolle, perdón. Para el señor Boye, hablamos del Supremo y hablamos de Estrasburgo, pero entre medio está el Tribunal Constitucional, ya sabemos qué papel va a hacer, ¿no? Va a ponerlo en un cajón y hasta el sueño de los justos, ¿no? No. ¿O no? No, el Tribunal Constitucional yo creo que ha tenido una visión estratégica bastante importante. Tengamos presente que el 98% de las demandas de amparo son inadmitidas y a Cataluña la está protegiendo muchísimo porque ha admitido el 100% de las demandas presentadas en relación a este procedimiento. En mi despacho, mi socia le llama el agujero negro del Supremo, del Constitucional, porque lo que cae ahí se desaparece. Al comienzo hubo gente que se alegró de las admisiones a trámite. Nosotros dijimos desde el principio, cuidado, porque mientras más tiempo esté aquí, o sea, la respuesta la conocemos. A ver, ¿cómo no la vamos a conocer si hay magistrados que han hecho el ascensor de ida y vuelta de un tribunal a otro? Es parte de los mecanismos de autoprotección que tiene el Estado y a partir de ahí, insisto, no es un dato menor. 98% de las demandas presentadas en el Constitucional son inadmitidas mediante una providencia. Para los que no sean juristas, una providencia es una resolución de mero trámite, que tiene dos párrafos, uno de línea y media y el otro de dos líneas. 98%. Y esta causa ha tenido el gran éxito de que se los admiten a trámite el 100% de los recursos. Hombre, esto me recuerda un poco a las elecciones de Ceaușescu en Rumanía, cuando ganaba por el 98,2% del electorado. Pues aquí
hasta el momento vamos en el 100% de los recursos de amparo y eso impide llegar a donde hay que llegar, que es Estrasburgo, ¿no? Sí, ahora, pero eso no se puede saltar, ¿no? O sea, ese obstáculo lo vamos a tener que superar, vamos a tener que tener paciencia, ¿no? Ya veremos. Hola, buenas. Es para las dos personas, la pregunta va dirigida para las dos personas. ¿Tú me entiendes, no, Boye? Sí. Hombre, a esta altura, claro. En català, sí. És per les dues persones, una pregunta volia fer-li. Les dues persones que estan una mica més en contacte, o han estat més en contacte amb les èlites i els poders fàctics i polítics. No? I és com havent-hi una justícia en aquest país tan injusta com tothom mira cap a una altra banda, amb el Juncker, el que està casat amb una del PP, la Merkel també mirava cap a no sé on. En general, com pot ser que no tinguin vergonya de veure que hi ha tanta injustícia dintre de la justícia espanyola? El poderoso eres tú, ¿eh? És que la resposta és molt senzilla. Aquests senyors que tu esmentes formen part d'un club d'estats. Llavors, difícilment es xafaran la manguera els uns als altres. Per tant, l'estratègia va per un altre cantó. Ara, Europa, a part de la Comissió Europea, hi ha altres institucions, i sobretot hi ha un conjunt de valors que a vegades no surten en el dia a dia perquè parlen els representants d'estats que tenen interessos econòmics. Per exemple, home, el senyor Merkel té un interès molt gran en cobrar els bancs espanyols els préstecs que els hi ha fet. Difícilment faran coses que ho puguin contradir. Però Europa és més que això, que és el que ha explicat el Gonzalo. I com que és més que això, hi ha una justícia en la qual s'hi pot confiar, i hi ha una justícia que té una percepció de la justícia espanyola, jo diria que des del procés, penosa. Si alguna cosa ha servit al procés, esperem que serveixi per més, i les paraules que ha dit el Gonzalo animen, és per demostrar una realitat que potser els advocats la sabíem, però que el comú de la gent no la sabien, que és que la justícia espanyola té un vernís democràtic. La justícia de les altres instàncies, abans us intentava dir, jo no poso el mateix paquet a tothom. Hi ha gent que s'ho creu i que ho fa ben fet, però hi ha gent, llavors, el procés ha servit perquè Europa vegi que aquests valors democràtics que tant havia presumit l'estat espanyol són molt relatius. I que quan se'ls hi ha tocat, perquè el problema del procés essencialment és un, que és que toca el cor, la unitat sagrada d'Espanya en realitat és la fórmula que es fa servir per defensar els interessos d'una oligarquia que administra el BOE. I té noms, doncs, famílies, Botins, Villars Mir, o sigui, els que administren el BOE. I com deia el senyor Borrell l'altre dia, que a vegades l'encerta, home, Espanya no es pot permetre perdre el 20% del producte interior brut, perquè aquestes famílies deixaran d'administrar. Llavors, la sagrada unitat, que és molt bonica, és l'excusa perquè l'statu quo del repartiment de poder sigui el mateix que ha sigut sempre. I Catalunya ha incomodat. Ha incomodat perquè trenca un statu quo que no es vol. Per tant, un problema de Catalunya contra Espanya, no, un problema de Catalunya contra una oligarquia espanyola que administra i usufructa el poder des de fa molts anys, des de fa com a mínim els últims 300 pel que fa a nosaltres, en fa més. Llavors, per tornar al començament, els polítics formen part d'un club d'estats, difícilment ells es contradiran en públic, però Europa és més que això. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho César, pero antes dije una cosa, llevamos 12 meses en esto. España lleva 40 años vendiendo el relato de una modélica transición a la democracia. Y ese barniz del que tú hablas, bueno, ahora la pintura se le ha resquebrajado un poco. Mira, cuando detuvieron al presidente Puigdemont en Alemania, a la mañana siguiente ya habían dos o tres análisis jurídicos que decían que había que entregarle.
A los cuatro meses, ningún jurista se ha atrevido a firmar un análisis de esas características en Alemania. Eso ha sido un tremendo trabajo didáctico, de explicar, de hablar con la gente, de reunirnos con unos, con otros, de esto, lo otro. No hay una maquinaria de Estado. El Estado tiene una maquinaria. De repente aparecían tipos haciendo unos artículos a página completa en los grandes medios alemanes. Claro, después verías y decías, joder, es que aquí ha corrido mucho dinero por hacer estas cosas. Ahora, esta es una de las funciones, por ejemplo, que está empezando a desarrollar el Consejo para la República. ¿Por qué? Porque se necesita hacer ese trabajo, el trabajo de explicar la realidad, el trabajo de desmontar el relato y el trabajo de coordinar todo lo que está pasando afuera. Miren, yo creo que hoy en día es difícil encontrar en Escocia un medio que no sea consciente de lo que pasa aquí. En Bélgica cada día es más difícil. En Alemania quedan muy pocos medios a los que les puedan vender la moto. Es más, en Inglaterra, ya no te digo en Escocia, el señor Borrell se ha mandado algunas declaraciones que han sido antológicas. O sea, ¿pero por qué? Porque los periodistas empiezan a estar informados. Ahora, no se olviden de que estamos hablando de 5 personas en el exilio, 6 personas en el exilio, con un pequeño equipo. O sea, con un renombre GAN. ¿Ah? Recorriendo Europa con un renombre GAN. O sea, lo que quiero decir es, aquí se está utilizando hasta el último recurso para llegar a hablar con este, con el otro, con el otro, con el otro. Miren, la agenda de la gente fuera es tremenda. Yo, la verdad que cuando voy a Bruselas o cuando estaba presidente en Alemania, iba, prácticamente no se duerme. O sea, es una constante que tiene que ver con maximizar los pocos recursos que hay, tanto humanos como económicos. O sea, no es la maquinaria del Estado. El Estado tiene unos recursos prácticamente ilimitados, porque lo único que hace es apretarnos con más impuestos, esto, lo otro, y lo van haciendo. Pero se está logrando. Es un proceso lento, pero se logrará. Bona tarda. Volia fer-li una pregunta al senyor César Puig, que ha estat a la Conselleria d'Interior. Volia preguntar-li què n'opina de la circulació de l'intent d'atemptat contra el president del govern espanyol que han realitzat els Mossos. Et puc informar poc perquè no hi soc ara, però sí que et puc donar l'opinió. És a dir, fixa-t'hi, el que ha passat no ho sé, i tampoc puc opinar sobre una actuació policial ni que fos a Interior, però fixeu-vos quina reacció més estranya. És a dir, a la premsa de Madrid llegeixes avui i no ha existit. I això lligarem una altra cosa. Per què no ha existit? Perquè és una actuació dels Mossos. Llavors, nosaltres hem aguantat al Departament d'Interior l'últim 12 mesos una autèntica i brutal campanya contra els Mossos d'Esquadra, que se'ls ha volgut vendre com una policia política, quan l'única policia política que hi ha està en un altre lloc. No està aquí. I hem aguantat una campanya absolutament dirigida per inventar-se vigilàncies polítiques, coses absolutament falses, com us deia abans, per degradar la imatge d'un cos policial que havia aconseguit unes actuacions i una estima de la ciutadania com no es havia vist mai. Llavors, això que deies d'ahir és curiós. Aquesta actuació la fa una altra policia i és portada d'aquesta premsa tan imparcial, els ABCs, La Razón, OK Diario, tot això que són gent molt imparcial. L'hauria estat en portada. Ho fan els Mossos i és una cosa que no té valor, que és simbòlica, que no té res a veure. A partir d'aquí no sé si aquest senyor volia fer això o no ho volia fer, però això és un tema ja d'investigació que ja es veurà. Però, home, en tot cas sembla que el senyor que anava estava equipat, per entendre'ns, no? Sí, aquí. Hola, buenas tardes. Quería preguntar al señor Boye hasta qué punto puede influir el papel de la ultraderecha representada por Vox, que no sé si piden en total unos 700 años para todos los encausados. Bueno, el señor Forn está en prisión por Vox. O sea, es que a veces se nos olvida. El señor Forn está en prisión porque el señor Llarena respaldó el criterio de Vox. Cuando la Fiscalía del Supremo, cuando el fiscal general Sánchez Melgar tenía
control sobre la Fiscalía, dijo fianza. La Fiscalía, haciendo uso de un artículo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que para decir vengo aquí porque me lo dice mi jefe, no se opone a la fianza. Vox se opone, pide el mantenimiento de la medida, Llarena le da la razón y la sala de apelación también, porque a veces nos centramos en Llarena, pero esto es un poco más amplio, ¿eh? O sea, aquí se ha ido mojando todo Dios. Entonces yo creo que no hay que mirar en menos el papel de Vox. Ellos tienen un interés, está claro, aumentar los seguidores en Twitter, pero son peligrosos. O sea, eso está claro, y son peligrosos no solo por su ideología, que, bueno, allá ellos, yo en eso no me meto, pero sí me meto en que en este procedimiento han hecho cosas claves. Y esas cosas claves es el trabajo sucio de la Fiscalía. Una última intervenció. Hi ha una intervenció que no s'ha contestat, si ara farem la de la senyora, que és donar referència de les queixes de resistència. L'Associació de les Famílies dels Encausats i dels Exiliats, i el que sigui, no sé, digueu vosaltres, jo no sóc qui. Jo, en primer lloc, donar les gràcies a aquestes persones que van al davant i demanar el públic, no d'aquí, sinó en general, que us hem d'acompanyar i hem de donar la confiança a vosaltres que sabeu com porteu les coses i nosaltres apoyar-vos, no només en aquesta sala plena, sinó amb tot el que puguem, jo sempre t'ho dic, Rosa Maria, que us hem d'acompanyar, que el poble no s'ha de desanimar. Hi ha moltes persones que les trobes, ai, això com s'acabarà, jo ja estic cansat. No ens hem de cansar. Agrair-vos a tots la vostra assistència, agrair també als dos ponents la seva participació i, com hem dit, esperem que avui marxem tots amb una mica més d'ànims i moral de la que hem arribat. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots vostès per haver vingut. Gràcies a la Universitat Rovira i Virgili per l'espai. Gràcies a Juristes per la República, moltes gràcies també, Montserrat, gràcies. Sou uns valents, val? Moltíssimes gràcies per tota la fermesa i tota la col·laboració que dia rere dia ens feu arribar. I de bo, sí, necessitem la caixa de solidaritat, per tant, recordeu-vos-en sempre, perquè tot això val diners i s'ha de pagar. Per tant, la col·laboració la necessitem física i també econòmica. Voldria desitjar que es compleixi el que el senyor Gonzalo Boye ens ha dit, per tant, jo marxo amb molta confiança, tant que tot anirà bé, per tant, confiem que vagi bé, i com sempre, no podia ser d'una altra manera, nosaltres els hi desitgem a tots dos doncs, aquesta força i que l'acompanyi aquest petit obsequi que acostumem a fer des de Tarragona.